Bienvenido a mi canal Cocinando con tu Real Celeste. Dios me lo bendiga todo grandemente. A ti, sí, a ti. Que eres nuevecito por aquí. Bienvenido, mi corazón. Dios te bendiga grandemente. Gracias por seguir mi canal y mi contenido. Gracias. Bueno, mis amores, hoy les traigo una rica y deliciosa receta, como siempre. Que les traigo una pasta carbonara al zucchini. Esta pasta, mis amores, es diferente, es una carbonara, pero no es la carbonara tradicional, sino con zucchini. Así que ahí están los ingredientes. Vamos a usar dos zucchini, tres huevos. De esos tres huevos, yo simplemente voy a usar las yemas. Voy a utilizar este queso, mis amores. Este queso ustedes lo consiguen en La Sirena. Buenísimo, excelente queso. Y no es tan caro. Pimienta negra, aceite de olivo, sal rosada. Si ustedes no consiguen esta sal rosada, no pasa nada. Le pueden poner la normal. Y voy a usar pasta. Estoy utilizando esta marca, que es muy buena y económica. Pero ustedes pueden utilizar la pasta que ustedes tengan a mano. Y ustedes saben, mis amores, estos son los ingredientes. Corté nuestro zucchini o calabacín, como lo llaman en su país. Finita, miren. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a freír en aceite de oliva. Voy a poner un poco o mucho. Es como, vamos a decir, como 3 cucharadas de aceite de oliva. Ahora le vamos a ir poniendo de este modo. No importa que esté frío, porque el aceite de oliva comienza a calentarse rápidamente. Ponemos nuestras rodaditas de zucchini o calabacín ahí. Y mientras se estén dorando, mis amores, ustedes la van sacando. Ya ustedes verán el proceso, el procedimiento. Ya yo tengo mi pasta hirviendo. Así que le voy enseñando mi proceso según van quedando mis calabacitas. Mis amores, así van nuestros zucchini. Ahora yo voy a sacarlo para continuar friendo los otros. Mis amores, y a nuestra segunda parte de los zucchini que estoy friendo, porque la primera es para hacer la parte de la salsa que les voy a enseñar ahora. Aquí le voy a poner un poquito de la sal rosada. Y lo dejamos. Amores, aquí tengo las 3 yemas de huevo, se me desbarató una, pero ahí están las 3. Le voy a poner media cucharadita de pimienta al gusto. Ustedes le ponen a su gusto, mis amores. Sal rosada. Recuerden que ya en otra pasta también tiene. Y le vamos a agregar a esta mezcla el queso, abundante queso, mis amores. Me llamo. Y a esto le vamos a agregar parte de nuestro zucchini, lo que ya estaban previamente ya pasado por el aceite de oliva. Esto meneamos y esto va a ser nuestra salsa para bañar nuestra pasta. No es ahora, mi amor. Y ya en el aceite que freímos nuestro zucchini, ahora vamos a poner nuestra pasta.
Esta es una libra de pasta, mis amores. Yo le voy a agregar la mezcla que hicimos de la yema de huevo con el zucchini. Y meneamos. No pueden dejar de mover, mis amores, tienen que seguir y seguir moviéndola y moviéndola. Esta pasta es de rica, mis amores. Y volvemos a subir el fuego. Le agregamos los otros zucchini que teníamos reservados. Y ya, mis amores, para servirlo con más queso. Miren qué linda se ve esa pasta, mis amores. Miren, miren. Miren cómo se ven esos zucchini, ay Dios mío. O calabacita. Mi corazón, así quedó nuestra carbonara con zucchini. Miren qué bello esa pasta, quedó de rica. Le puse más queso porque a mí me gusta con mucho queso. Eso ustedes lo pueden acompañar con un pancito tostado con ajo, un buen juguito o una ensaladita. Miren qué hermosura. Y no tanto lo bello, lo rico que sabe. Deliciosa, ¿verdad? Deliciosa quedó esa pasta carbonara al zucchini. Así que yo espero, mis amores, que la hagan. Así que no se olviden, pam pam pam, de regalarme un like, pam pam pam, suscribirse, pam pam pam, a mi canal, pam pam pam, cocinando, pam pam pam, con tu real celeste. Así que ya lo saben, mis amores, comparten este video, regálame ese like nuevamente, te lo digo y te lo recuerdo. Los quiero a todos, Dios me lo bendiga grandemente. Hasta una próxima entrega. Bye bye.